Hola amigos, bienvenidos a una nueva naranja del taller de corte y corrección. Hoy estoy con Martín, que en el final de su novela, todavía no tiene un nombre seguro, pero hay una chica que quiere ser historiadora, es Julieta, y lo va a visitar a un combatiente de Malvinas. Le agradece que la haya recibido y le dice que quiere dedicarse como historiadora a estudiar la vida de los héroes de Malvinas y contársela a todos. Fíjense que ella hace una pequeña aclaración. Cuando dice, señor Jorge Cosentino, empezó Juli, gracias por recibirme sin siquiera conocerme. Como le adelanté por teléfono, quiero dedicarme como historiadora, va, el día de mañana cuando sea historiadora, a estudiar la vida de los héroes de Malvinas. Fíjense que acá, en esta acotación que está muy bien hecha, tenemos guiones largos. ¿Qué pasa con estos guiones? Porque en realidad estos guiones están, digamos, en el discurso de la chica. ¿Saben qué hacemos para no confundir? Sencillamente los pasamos a paréntesis. Y con eso ya está todo solucionado. Cuando tenemos una parentética dentro del Parlamento, para que no se confunda con estos guiones que están acá, directamente lo que hacemos entonces es el paréntesis. Muchachos, muchísimas gracias. Y la seguimos el viernes en el programa nuevo del canal Taller de Corte y Corrección. Hasta luego.